tío hizo Taita, que me había violado y seguía con lo mismo. La mayor cuenta que en principio las amenazaba con que mataría a su madre si le decían lo que estaba pasando. Fue por eso que un año después de los abusos sexuales decidieron contar a la madre. La mujer se separó del hombre, pero tiempo después volvió con él. Según narran las pequeñas, estas continuaron comunicándole a su madre los abusos de los cuales eran víctimas por parte de su padrastro, y que la respuesta de la mujer fue que debía de ser un secreto de ellas y nadie más. Ellas acudieron a su mamá al primer año de la tortura y le dijeron: mami, está pasando esto. Ella no le creyó, eso fue lo primero. Y cuando le creyó, lo votó, pero luego le dijo: mira, es un secreto entre las tres, tú no se lo puedes decir a nadie. De su lado, la tía de las niñas pide justicia al tiempo que denunció que aunque el hombre fue dejado en prisión como medida de coerción, a la madre le dieron una garantía económica, lo que la señora y tutora de las niñas califica como un premio. En Bonao, República Dominicana.